A manera de respuesta a los vecinos de la colonia Geovillas Los Sauces, quienes el pasado martes pretendían linchar a tres delincuentes que ya han cometido robos en casas habitación en la zona, la Dirección de Seguridad Pública colocó una caseta móvil de policía afuera del lugar en donde vivían los maleantes, quienes estaban allanando la casa. El director de Seguridad Pública, J. Santos Juárez Rocha, manifestó que el trabajo coordinado con la población es importante para lograr la captura de los delincuentes que aquejan a la población. Pedimos la colaboración, que nos estén informando, nos estén informando de cierta forma de la problemática, principalmente de las casas abandonadas que toman los delincuentes para de ahí empezar a delinquir. Estamos trabajando en forma conjunta con ellos, nos están informando. Cuando ellos nos han informado de cierta forma que han detectado alguna persona al interior de algún domicilio que ha estado robando, de manera inmediata hemos llegado para de cierta forma que únicamente nos hagan entrega y darle seguimiento hacia la puesta a disposición, pero muchas veces no quieren denunciar. Ese es el gran problema que tenemos. Al igual vamos a estar trabajando con desarrollo social, desarrollo urbano, asimismo con Infonavit para de cierta forma darle una solución a estas casas que son abandonadas, que son refugios de personas que se dedican a delinquir, y vamos a estar trabajando en forma conjunta. Manifestó que con esta caseta se pretende dar mayor proximidad de los vecinos del lugar con la policía municipal. Yo sí le pediría a la ciudadanía, la verdad, que coopere con nosotros. Aquí a nosotros nos toca, ellos que nos den la información de los lugares, de los puntos rojos, para nosotros poder atacar esos lugares y asimismo nosotros aumentar la presencia en estos lugares. Aumentando la presencia, pues disminuimos estas conductas. Inclusive ya hemos tenido contacto con las personas, con la presidenta de Colonas de Geovillas, por lo cual reforzamos la seguridad en este punto, específicamente instalando una caseta y con más rondines más frecuentes. Reiteró que siempre estarán abiertos a la denuncia de la ciudadanía y esperan que esta sea incluso la mejor herramienta de contacto con la población. Mientras tanto, el alcalde Ramón Ignacio Lemos Muñoz Ledo así habló del hartazo de la población ante la delincuencia de la ciudadanía y que busca tocar justicia de propia mano. Yo manifestarle nuevamente llamarlos a que precisamente hagan la denuncia. Estamos para atenderles y estamos para reforzar precisamente la seguridad de todos los ciudadanos. Sí, hoy les invitamos nuevamente a que hagamos esto. La violencia solo genera violencia y no nos lleva a ningún lado. Con imágenes de Francisco Jiménez e información de América Ortiz, para Vía Noticias, Mariana Alfaro.